Artículos, revistas, redes sociales, televisión, en todas partes se oye hablar de una nueva masculinidad y del resurgir de lo que el Fari llamaba el hombre blandengue. Algunos lo celebran como el Ministerio de Igualdad y otros lo lloramos en silencio o no tan en silencio como en mi caso aquí en YouTube. Pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Estamos de verdad ante un hombre más blando? ¿Es el hombre hoy en día menos fuerte de lo que lo eran nuestros abuelos o de lo que lo era el hombre en el pasado? Veámoslo. Para analizar este tema yo me he querido centrar en cinco categorías. De una parte, la fuerza física, somos hoy en día menos fuertes de lo que éramos antes, bueno, los hombres en particular. La inteligencia, somos más o menos inteligentes de lo que lo eran nuestros antepasados. La sexualidad, cómo es nuestra vida sexual ahora en comparación a cómo lo era hace 30 o 40 años. La autopercepción y la felicidad, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Y si somos más o menos felices? Empecemos por la fuerza. ¿Somos hoy en día menos fuertes de lo que lo éramos en el pasado? Para analizarlo, yo me he centrado en un estudio comparativo que se ha hecho en los Estados Unidos en el que se comparan resultados de dos estudios. Uno, hecho en 1985, en el que se mide la fuerza de aquellos jóvenes de entre 20 y 34 años nacidos en la década de los 60, y otro del 2015 en el que se mide... Eh, la fuerza de adultos igualmente de entre 20 y 34 años nacidos en la década de los 90. Y los resultados son los siguientes. En todas las categorías, el hombre ha perdido fuerza. Los hombres de 1985, es decir, los nacidos en la década de los, de los 60, puntúan más altos. Los resultados son los siguientes. La fuerza media de agarre de un adulto de entre 20 y 34 años pasa de 53 kilos en las medidas en 1985 a 44 kilos en los medidos en 2015, es decir, 9 kilos menos de fuerza de agarre. Lo mismo ocurre en Presbanca. Los pesos máximos, medios, medidos en Presbanca para 1985 eran de 108 kilos frente a los 84 kilos que dieron como resultado las mediciones del año 2015. Es decir, el hombre ha perdido un total de 24 kilos de fuerza media. Y por último, en sentadilla los datos son similares. Frente a 125 kilos de peso que podían levantar los hombres en la década de 1985, a 102 kilos la media en el año 2015. Por lo tanto, podemos constatar que sí que estamos asistiendo ante una bajada de capacidades físicas en el hombre medio. Evidentemente, estos datos hay que tomarlos con pinzas porque son datos de Estados Unidos y son datos en los que probablemente la muestra es muy pequeña y yo estoy segura que los que me estáis viendo en casa hacéis esos números, vamos, con la gorra. Pero tenéis que pensar que el ciudadano medio no es el que está haciéndose fotos en el gimnasio en Instagram. Y diréis vosotros, bueno, que el hombre esté siendo físicamente menos fuerte no quiere decir que no pueda estar eh, ganando habilidades en otros campos. Y esto mismo pensó el autor de un blog que me encontré yo mientras investigaba sobre esto, que decía lo siguiente. Y esto mismo pensó el autor de un blog que me encontré yo mientras investigaba sobre esto, que decía lo siguiente. ¿Los hombres se están debilitando? ¿Comparado con quién? Dudo que sea físicamente capaz de matar a un antílope como lo fueron mis ancestros. Esto lo dice él, ¿eh? no lo digo yo. Pero estoy seguro de que puedo superar a cualquiera de mis ancestros en la mediación de conflictos sin derramamiento de sangre. Esto también lo dice él, ¿eh? no lo digo yo. Y continúa. Soy menos hábil con el hacha que un vikingo medieval. Y es poco probable que gane una pelea contra un hashtag de las cruzadas. Esto en Tinder no lo pongas, que no te vas a comer un colín. Sin embargo, es probable que mis habilidades de pensamiento crítico superen con creces las de ellos y es muy probable que sepa leer y escribir mucho mejor que ellos. No voy a ser yo quien ponga en duda que este señor sabe leer y escribir muchísimo mejor que sus ancestros y que sus habilidades intelectuales son superiores a las de sus ancestros. No obstante, he puesto aquí este fragmento de este blog porque he pensado que sería... Eh, el derivar natural del pensamiento que tendríamos muchos, ¿no? De bueno, y quizás tenemos menos fuerza física, pero tenemos más recursos en otras áreas. Y me he puesto a investigar y he dicho: ¿somos hoy día más inteligentes que antes? Y lo curioso es que no. Estudios recientes demuestran que el llamado efecto Flynn, ya sabéis, el efecto Flynn es aquel efecto por el que se dice que el cociente intelectual del ser humano va aumentando entre un 3 y un 5%. Perdón, entre tres y cinco puntos cada década, cada diez años, y estudios recientes desmienten esto. Los últimos estudios realizados ya desde el 2006 hasta el 2018, en lo que se ve es un retroceso gradual de ese efecto Flynn. Es decir, no solo no nos estamos volviendo más inteligentes, sino que nos estaríamos volviendo más tontos. Y esta disminución se da en todas las áreas que estudia el efecto Flynn. El razonamiento verbal, el razonamiento matricial, la resolución visual de problemas, la resolución de analogías, la resolución de series de números y letras, la resolución de problemas compuestos que implican más de... Una de estas áreas, y el único caso en el que no se da este efecto flim, en el que incluso se ve una mejora desde el 2011 hasta el 2018, es en el razonamiento espacial, es decir, en la capacidad de ver objetos 3D. Y si no nos estamos volviendo más fuertes y tampoco más inteligentes, por lo menos estaremos teniendo más. ¿No? Pues tampoco, chiquis, los datos son desalentadores. Un estudio realizado en el año 2018 en Estados Unidos revelaba que uno de cada tres jóvenes decía no haber tenido, no haber mantenido relaciones sexuales en el último año. ¡Un año! Y he dicho yo, bueno, a ver, estas cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos pasan siempre cosas muy raras, siempre les van allí los alienígenas, les atacan especies gigantes de cosas rarísimas. Hay que seguir investigando. Y me he puesto a ver estadísticas en otras partes del mundo. Y resulta que esto es común a toda la población mundial. Y os leo. En Estados Unidos, del año 2002 al año 2018, hay una bajada de actividad en todas las edades. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, en un estudio publicado en el año 2019, en el que se analizan datos del 1991, 2001 y 2012, y hay bajada de actividad sexual en todos los rangos de edad. Similar pasa en Francia y Austria, y también en Alemania, datos de 2005 a 2016, disminuye también el número de personas activas. Y lo más alarmante ya me parece el estudio que he encontrado de Japón, que analiza datos del año 1987 al año 2015 y todos estos puntitos que veis aquí son gente que todavía es virgen antes de los 30. Alucinante. ¿Y qué pasa con España? Porque evidentemente esto es en otras partes del mundo, pero todos sabemos que para hacer bien el amor hay que venir al sur y digo, pues en España esto nos, nos irá muy bien. Pues la verdad es que me ha sido casi imposible encontrar datos de España de estudios oficiales. Los únicos datos que he podido encontrar son estos de aquí, que se refieren a un estudio eh, de la actividad sexual de chicos y chicas de entre 14 y 17 años, por lo tanto, todavía adolescentes, y no los podemos comparar con los estudios de los que hablábamos antes de los otros países en los que se analizaba personas adultas. Estos son los únicos datos que he podido encontrar en los que sí que se ve un incremento de la actividad sexual. Por lo tanto, no se corresponderían con los datos que hemos visto de los otros países, pero como os digo, miden unos rangos de edad diferentes. Salvo estos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, no he podido encontrar nada de cómo se relaciona a los adultos adultos sexualmente, salvo artículos en los que hablan de bueno, estudios, sin citar muy bien de dónde salen esos estudios, y algunas estadistas, estadistas, estadísticas de portales como Estadista, que hablan de una media de 7,4 al mes en el año 2015, 7,5, 7,4, según los rangos de edad, en el año. 2020 y el último del año 2023 del portal Diversual que habla una media de 7,7 coitos al mes para los españoles. Lo que supondría que en España, al contrario de lo que está pasando a nivel mundial, la actividad sexual no solo no estaría disminuyendo, sino que incluso estaría aumentando. A mí esto me suena un poco como el inglés nivel medio en el currículum, ¿sabéis? Pero bueno, parece que en esto no nos va tan mal. Si en España nos va tan bien con esto de las relaciones personales íntimas, ¿cómo se explica la subida a 135.000 usuarios al mes que tiene actualmente en España OnlyFans? Fans. Cierto es que esto no es nada en comparativa con la subida que tiene a nivel mundial. OnlyFans cuenta actualmente con 210 millones de usuarios de los que un 87% son hombres y el 50% de sus usuarios, del total de sus usuarios, son hombres de entre 18 y 34 años. En España también sube el consumo de otro tipo de contenido para adultos, situándonos una de las páginas más vistas a nivel mundial en el top 11, pese a tener muchísima menos población de la que tienen otros países que están por delante de nosotros en el ranking. Y además. Situando al usuario medio en los 39 años de edad y viendo que mmm, los hombres de entre los 20 y los 35 suponen el 50% de usuarios de consumo de este portal. Precisamente aquellos que alegaban tener mayor actividad sexual. <laughs> no dan no, abasto estos señores. Y por último, habiendo visto la fuerza, la inteligencia, la sexualidad y cómo recurrimos al eh, contenido para adultos, quería analizar la autopercepción. ¿Cómo se ve el hombre hoy en día? ¿Cómo se siente consigo mismo? ¿Cómo son sus niveles de felicidad? Y para ello me he centrado en un estudio muy interesante que han hecho desde el gobierno en Gran Bretaña en el que eh, analizaban el estado de percepción de, de la masculinidad de diferentes hombres, ¿no? Y analizaban cómo de masculino se sentían los hombres que eran sujetos de, de esta encuesta. Lo curioso de este estudio era que solo el 2% de los hombres de entre 18 y 24 años se percibían totalmente masculinos. Solo el 2%. Frente al 56% de hombres que se percibían como totalmente masculinos en el rango de edad de los 56 años para arriba. Y además en esta encuesta incluyeron también... La percepción de la masculinidad como algo positivo o como algo negativo en función eh, de la edad, ¿no? Y vemos cómo la gente joven tiende a percibir lo negativo, lo, perdón, lo masculino como más negativo frente a la gente de mayor edad que tiende a percibir lo masculino pues, como positivo o como neutro, ¿no? No ve la parte negativa. Y un poco eso se relaciona con su propia autopercepción. Si evidentemente asocian lo masculino, que es lo que está pasando a día de hoy, con algo malo, pues su tendencia a percibirse masculinos disminuirá. Y me pareció curioso también que en todos los rangos de edad las mujeres tenían mayor tendencia a ver lo masculino como negativo que los hombres. ¿Y a dónde nos lleva esto? ¿Estamos creando un hombre más blando? Si el hombre es ahora menos fuerte que 30 años atrás, su inteligencia empieza a disminuir, las interacciones sexuales son mucho menos frecuentes y mucho más tardías en llegar. La autopercepción que se tiene de lo masculino es negativa. No se perciben masculinos y además los que se perciben masculinos tienden a verlo como algo negativo. ¿Esto nos lleva a mayores tasas de felicidad? ¿Nos lleva a sentirnos mejor? El último estudio que ha salido de felicidad de la Unión Europea, que yo no sé cómo hacen estos estudios, supongo que hacen encuestas, yo os lo dejo aquí, dice que en España la tasa de felicidad ha aumentado en los últimos años, ha aumentado en 12 puntos. Sin embargo, en otros países como Gran Bretaña, Gran Bretaña era el país del estudio, que os decía, de la autopercepción de la masculinidad, han bajado hasta 11 puntos. Y en España, yo la verdad, dejadme que ponga en duda estos datos, porque los datos de suicidio de cada año no dejan de aumentar y, especialmente, no dejan de aumentar en los hombres. Para el año 2023, la tasa de suicidio en España superó las 4.000 personas, siendo más de dos tercios. Hombres. En cualquier gráfica que vemos, la tasa de suicidio de los hombres supera considerablemente a las mujeres, siendo ya la principal causa de muerte no natural en España, por encima de los accidentes laborales, incluso. Y esto no solo pasa en España, en la Unión Europea, la tasa de suicidio masculino supera en cuatro veces a la tasa de suicidio femenino. Es por lo tanto un problema que está afectando muchísimo más a los hombres. ¿Estamos entonces ante un hombre más débil? Dejádmelo en vuestros comentarios, quiero saber vuestras opiniones. Y yo no quiero acabar este vídeo en un tono deprimente. Al contrario, quiero dejar este vídeo en un tono alegre, diciendo que realmente toda esta propaganda que nos están vendiendo de que el hombre debe emascularse, debe volverse más femenino, debe perder las capacidades que le hacen característico por tratarse de características que se asocian a la toxicidad, que no es así para nada. Hombres, trabajad en vosotros mismos, seguid cuidando, seguid leyendo, seguid haciendo ejercicio físico, trabajad en vosotros y sabed que hay personas que seguimos valorando vuestros atributos masculinos. Un besito y nos vemos en el próximo video.